en el The Baile Talks de hoy, con ustedes, la entrevista a Einar Méndez, mi entrenador. Ahora sí me voy a relajar, no puedo creer mis gritos de la presentación, pero él es Einar Méndez, mi entrenador, que ya conocen porque hicimos el video juntos. Bueno, ahí lo vieron. ¿Nunca te había entrevistado? Ah, no, en la radio, no, ¿verdad? Sí, en la radio. En la radio, claro. Pero bueno, esta es la primera vez para el The Baile Talks en YouTube, en todo su esplendor. A ver, ¿qué? ¿Qué me decías al rato? A ver, quiero aclarar antes que otra cosa. A ver. Que no fui Miss México, sí, fui Mr. México y algún otro campeonato también que hice, pero no fui Miss México. ¿Dije Miss México en el video pasado? Sí, claro que sí, Marta. ¿Sabes qué? Me dijo la producción, dijiste Miss, y yo, ¿cómo crees que dije Miss? Según yo dije Mr. México, sí dije Miss México, ¿ah? Lo que pasa es que tienes un cuerpo tan femenino que uno se hace bolas. No, pero sí fuiste Mr. México. Sí, Mr. México fue. ¿Y qué más? Campeón nacional, iberoamericano y centroamericano. ¿Qué tal, eh? Y dice que no, que los músculos todavía les falta. ¿Estás enfermo? Pues es que como que uno siempre quiere más, pero bueno, es padre, ¿no? Ahora sí que a lo que uno se dedica. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Me vale. Las piernas. En redes sociales, cada vez que sube una foto a su Instagram, yo veo así a todas las lujuriosas que ponen, qué bárbaro, las nalgas de tu entrenador. ¿No? ¡Qué bárbaro! Los pectorales de tu entrenador. Pero las piernas es lo que más te gusta, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. Yo soy todo lo contrario del hombre. El hombre siempre le gusta estar fuerte de arriba. Sí. Como Johnny, exacto. Bravo. Sí, claro. Y abajo, no. Yo y las patitas he dicho, de sí, pollo. Sí, exacto. No. Yo siempre he dicho, si me van a escoger, yo piernas fuertes y aunque esté delgado de arriba. ¿Neta? Sí. Pero es cierto, ¿se han fijado que en los gimnasios los hombres están como Johnny Bravo? Sí. ¿Cómo se llamaba? Como Trombo al Pastor. No, sí, ¿no? Exacto. Así. O como el gallo Claudio, que son enormes de arriba. Y unas patitas así. ¿Por qué les odian tanto hacer pierna? ¿Porque eso no se ve? Sí, no, pues porque haces muchísimo esfuerzo. O sea, obviamente, al ejercitar la pierna, te pide mucha oxigenación y obviamente pues te cansa, te marea y pues no hay nada mejor que hacer brazos para lucir con una playerita, acá con la chica. Pero te digo una cosa, yo sí los entiendo, es mi discusión eterna con Einar, porque ¿qué tal me gusta hacer pierna y nalga? Cero, como dijera María, Sí, cero. ¿Sí? Pero es que mi teoría y es mi discusión con él es, a ver, lo que más te ve la gente son los hombros, son los brazos y a lo mejor el abdomen. Pero ¿quién te anda viendo las nalgas y las piernas? No, sí, claro que sí. Sí, uno no, como hombre pues obviamente ve todo, ¿no? Pero pues obviamente atrae mucho la pierna y el glúteo, ¿no? Sí, pero no hay pierna y nalga, porque no es que no tenga. Podría tener a lo mejor más, a lo mejor con menor gravedad, pero a ver, nada que unos jeans no puedan componer. Sí, no, Marta, o sea, se ve agradable, ¿me entiendes? Digo, obviamente, pues también unos brazos torneados, sí, con el abdomen, obviamente, torneados. Se ve muy bien, ¿no? Tampoco acá el brazo aguado, ¿no? Exacto, pero sí, y que uno diga adiós y que parezca que está saliendo aquí un papalote aquí volando. Exacto. Oye, ¿por qué hay mucha gente que hace ejercicio, le echa muchas ganas y no ve resultados? Mira, a ver, échanos una agarrada del chongo. Y no hay otra, ¿sí? No están haciendo la alimentación como debe de ser. A ver. ¿Sí? La alimentación es básico, ¿sí? En el ejercicio me podría atrever a decir que es un 70%, ¿sí? La verdad. Pausa, no. Pausa. Necesito respirar para aceptar esta información. O sea, te puedes matar haciendo ejercicio, pero si comes pésimo, no hay forma. No, puedes agarrar condición física, ¿sí me entiendes? Y eso más o menos, pero necesitas de verdad hacer una muy buena alimentación para que veas un tono muscular o tus niveles de grasa baje, ¿no? Uh-huh. O viceversa, o si quieres ganar masa muscular, también tienes que hacer una dieta especial, ¿me entiendes? Porque no también, aunque quieres ganar masa muscular, no vas a comer de todo por querer ganar masa y entonces vas a subir también grasa. Entonces, exacto, eso pues no es válido, ¿me entiendes? Claro. O sea, una dieta es para todos, para mantener, para bajar y para subir. Ahora, para marcar, para construir músculo, porque al final, entre más músculo construyes, más grasa quemas. Claro. ¿Qué come uno? Sí, o sea, sí hay que comer mucho más proteína que carbohidrato. Sí tienes que comer carbohidratos. ¿Pero sí? ¿Qué carbohidratos comes porque, tú? Porque dentro de todo, el carbohidrato es la energía, ¿sí? Uh-huh. Entonces tampoco puedes vivir sin carbohidratos porque obviamente
se te baja la glucosa, te empiezas a marear durante que haces el ejercicio, entonces tienes que irle midiendo también tus alimentos con el tipo de entrenamiento que haces, ¿sí? Entonces, es muy básico la proteína. Ok. ¿La proteína cuál? ¿Cuánta? ¿Cuántas veces al día? ¿Y qué carbohidratos? No, empieza. Proteína, sí, si quieres, bolillo, si quieres realmente... Un bolillo no. Realmente, okay, si quieres bajar los niveles de grasa, son proteínas blancas, ¿sí? Uh-huh. O sea, no las rojas, ¿sí? Las blancas, que es el pescado, ¿sí? El atún, el salmón, la pechuga de pavo, no jamón, ajá, porque son embutidos, ¿no? Sí. La pechuga de pollo, las claras de huevo, eso realmente, esos son las proteínas blancas, ¿no? Las rojas, pues obviamente, pues por la naturaleza, pues tienen más grasa. Exactamente, sí. Sí lo puedes comer de vez en cuando, ¿sí? Pues si realmente quieres definir, es eso. Ok, espérate, yo te voy a interrumpir porque yo me conozco todo su chorro. ¿Por qué estás obsesionado con el pollo? Es que la pechuga de pollo obviamente tiene menos grasa que un pescado. Es neta. Sí, por naturaleza, ¿sí? O sea, sin echarle aceite pan, lo que sea, ¿sí? Por naturaleza, sí. ¿Cuánto la pechuga? Sí. Ahora, ¿cuántas pechugas de pollo al día? No para estar como tú, pero para tener una buena ingesta de proteína. Pues puedes comer 3 veces al día pechuga de pollo, puede ser un bistec, uh-huh, ¿sí? Un bistec, sí, aproximadamente, ¿no? Okay. Exactamente, ya así. Depende también la proporción de la gente o el tamaño o el peso, bueno, pues es lo que van a comer un poco más, ¿no? O sea, yo no te puedo decir cómete medio kilo porque a lo mejor tú no tienes el mismo peso que yo, ¿me entiendes? ¿Cuánto de carne comes al día tú? ¿Lo has contabilizado? Pues en peso como 400 gramos hasta 500, pero a veces por comida. O sea, ¿sabes lo que es meterse kilo y medio de proteína animal al día? Exacto. No lo puedo creer. Sí, la verdad estoy que sí. Estoy en shock. Sí, aparte de que me encanta, mi cuerpo me lo pide, me lo exige. Ok, hay un dicho que dice que el abdomen, ¿sí?, ¿no?, los cuadritos se hacen en la cocina. Sí. Con la alimentación. Con la alimentación, exactamente. Ok, ¿qué carbohidratos? ¿Qué carbohidratos? Igual, para hacer definición, podemos meter arroz hervido, uh-huh, podemos meter quinoa, uh-huh, podemos meter ¿Tú comes avena? Avena, sí. Uh-huh. Tortilla de maíz, no de harina, sí, porque no vamos a confundir. Sí, exactamente. Sí. La avena, pues sí, es muy bueno porque también tiene fibra. O la podemos hervir y bueno, ya se convierte en carbohidrato, pero mejor cruda para que sea fibra, ¿me entiendes? Okay. Sí, y alguna otra fruta, pero no tan dulce, ¿sí? O sea, ¿qué frutas puedes comer? Puedes comer lo que viene siendo manzana, melón, papaya, exactamente, ¿sí? Ok, durazno. Durazno, pues, mango. Híjole, no, pues no. Sandía. Tampoco, no. Piña. Quizás sí, piña sí. Chico zapote. No. Mamey. No. Oye. Me hablaba. Oye, esa estuvo buena. Porque también dijo mango. Soy paleta de mango. Oye, pero cada vez que bajamos a la cocina después de entrenar, que está la canasta enorme de frutas, te digo, ¿y si cen una pera? Y siempre me dices que no. ¿No? ¿Por? Porque debes de comer algo más completo, Marta. Tu proteína, ¿sí? Con una ensaladita, ¿sí? Ya para que el cuerpo ya... ¿Y de postre la pera? Pues no, ya de preferencia ya en la noche, es que ya no quiere, no quiere en la noche. Ya no hay que meter frutas, ya no hay que meter así carbohidratos, mejor. 100%. Porque acuérdate que ya cuando duermes ya el organismo ya no digiere lo mismo que cuando estás durante todo el día. Las calorías. Exactamente, iguales. Entonces si te metes un buen de comida, sí, entonces no lo vas a digerir. Y aparte me da risa porque, claro, ¿cuántos de nosotros no decimos, sabes qué, voy a cenar súper ligero? Me subes 2 mangos con chile piquín y juras que cenaste de maravilla y traes una cantidad de fructosa en esos mangos. Bastante. Pero qué cosa, qué delicia es el mango. Qué rico. Oye, es rico. Otra pregunta que nos hicieron mucho en redes sociales. A ver, aquí estamos en mi gimnasio y aquí es donde entrenamos Einar y yo. Pero mucha gente dice, oye, yo no tengo un gimnasio en mi casa, no voy a pagar un dineral por ir a un gimnasio. ¿Qué puedo hacer en mi casa de ejercicio si yo no tengo los aparatos?
Es que es muy sencillo, ¿no? No es necesaria fuerza que tengas todo este tipo de equipo. Cuando puedes comprar unas mancuernas, puedes comprar un tapete, unas ligas, ¿sí? A ver, voy a ir enseñándoles, ¿eh? Y sí. Es más, un día vamos a hacer shopping tú y yo, ¿te parece? Sí, claro. Vamos a hacer shopping tú y yo. Ok, mira, ¿estas mancuernas? Estas mancuernas no realmente tienes que comprarlas de muy buena marca. Puedes comprarlas en un supermercado, ¿sí? Y las puedes conseguir. Puede ser comprar de 3, de 5 libras, dependiendo tu fuerza, ¿sí? Entonces, puedes comprar una mancuerna rusa, ¿sí? Que igual, o sea, no va a costar lo que cuesta un equipo, ¿sí? Cuesta muchísimo, ¿sí? Okay. Podemos comprar una pelota de pilates, ¿sí? Para tener podemos trabajar aquí estabilidad, mucha estabilidad, fuerza y control en tu abdomen, ¿sí? Bueno, este tipo de pelota, ¿sí? Es un tipo de pelota medicinal que pesa, ¿me entiendes? Entonces se puede 16 trabajar. 16 libras, o sea, como 7. 16 libras, exacto. Entonces puedes trabajar kilos. Muchas cosas con eso, bastantes, miles de cosas, ¿sí? Unas ligas. Uh-huh. A ver, agarro las ligas. Estas ligas, estas sí no son hechizas como las mías cuando se le rompió a la señora, ¿sí? Que rompí la liga, pero estas son buenísimas. Exactamente, igual. Podemos hacer miles de ejercicios, una cuerda, exactamente, para poder agarrar condición física y coordinación. Entonces, prácticamente, puedes hacer mil cosas, ¿sí? O sea, abdominales en tu tapete, ¿sí? Puedes hacer tu cuerda, tu cardio, puedes salir a correr, ¿sí? No es pretexto. No es pretexto, o sea, todo se puede hacer en casa. Totalmente de acuerdo. Eso preguntaron muchísimo. La siguiente pregunta es, ¿cuándo vas a hacer un tutorial para ejercicios en casa cuando no tienes gimnasio? Justamente, todos estos ejercicios que acabas de decir. Cuando quiera, vamos a hacerlo. Ya dijo, ¿eh? Sí. Va a ser un tutorial de todos los ejercicios que ustedes pueden hacer en su casa sin necesidad de invertir una fortuna, pero sí de hacer ejercicio y de ver buenos resultados. Exacto. Y claro. Exacto. Todo el mundo tiene una avenida, un parque, lo que sea, cerca de su casa, que pueda salir y dar una buena caminadita rápida, una jogueada, una corrida. Sí, nada más es de que te decidas y digas eso ahora, que puedo hacer el ejercicio y mi buena alimentación. Es eso. Va. Siguiente pregunta que me acuerdo mucho. Sí fue esa, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el mejor ejercicio para hacer nalga? El mejor ejercicio para hacer glúteo, o en tu caso, como dice nalga, ¿sí? Son las sentadillas. ¿Sí? No lo puedo creer. ¿La sentadilla? Lo peor. Exactamente. Es lo básico para hacer pierna y trabajas todos los músculos de tu pierna. Uh-huh. Pero en general, el glúteo lo trabajas bastante. Uh-huh. Después de ahí, podemos hacer unos desplantes. Hay muchas variedades de desplantes, ¿sí? Los desplantes fijos, los desplantes alternados, el subir y bajar el banco. Pues realmente eso es lo que te ayuda mucho a hacer glúteo, ¿sí? Bueno, ya también puedes hacer algunas patadas, ¿sí? Con polea o con polainas, ¿sí? Que te puede dar también forma, pero realmente lo que te va a dar. O sea, las sentadillas es lo de la nalga. Es lo número uno. Ok, siguiente pregunta que todo el mundo dijo, porque ¿te acuerdas que posteé una foto en Instagram en donde salían mis brazos y les dije que parte de la razón por la cual me empecé a obsesionar con los brazos es porque estaba harta, porque qué tan hartante es, de ver una cosa súper bonita, que es inmane, es decir, hijo, me encantaría ponérmela, pero odio enseñar los brazos, o no me gusta cómo tengo los brazos ahorita, o no tengo los brazos como los quisiera tener. Entonces dije, no, lo voy a meter al brazo, y de lo que más me tramaba era de echar sal a algo, o decir, bye, y eso era tráscalas, tráscalas, tráscalas. Entonces, lo que mucha gente preguntó es, ¿cuál es el ejercicio para, cómo se llama esta parte del brazo? Los tríceps. Para los tríceps. Uh-huh. A ver. Bueno, más que nada, los ejercicios para esta parte del gordito, como dice Marta, ¿sí? Podemos trabajar, bueno, ya sea en el gimnasio o con ligas, podemos amarrar la liga y podemos hacer lo que viene siendo extensión de tríceps, ¿sí? Ya sea con la polea o con la liga. Esa misma liga, igual la amarras ahí, te inclinas y podemos hacer también este tipo de extensión. Podemos trabajar aquí en el banco, unos fondos, teniendo cuidado no despegar mucho la espalda.
puedes hacer, digo, ya es un poco más difícil, pero las lagartijas cerradas, uh-huh. ¿sí? Sin abrir los codos para no meter los pectorales. Uh-huh. Exactamente, esos son básicos y te pueden ayudar muchísimo a trabajar los gorditos de los brazos. Ok, siguiente pregunta. ¿Hay alguna forma, porque aunque usted no lo crea, muchísimos hombres ven nuestros de baile talks, nuestros tutoriales y muchos preguntaron, ¿hay alguna forma que los hombres que tienen un poquito más de chichi que los demás puedan quemar la grasa de sus pectorales y que se les haga más músculo y menos grasa? Sí, claro que sí. A ver, ¿y eso cómo se hace? Bueno, eso se trabaja en series y circuitos, ¿sí? Haciendo lagartijas, bench press y cristos. Sí, puedes manejar esos tres ejercicios en circuito, en mayor repetición, menor descanso. Obviamente no vas a poderle meter mucho peso, ¿sí? Entonces, puedes hacer dos circuitos de tres ejercicios. Exactamente, pero de que sí se bajan los niveles de grasa, obviamente con una buena alimentación, ¿sí? ¿sí? Puedes trabajarlo así, a base de repeticiones de 15, 20, 25 repeticiones. Exactamente. Okay. Siguiente pregunta del público conocedor y desesperado. ¿Cuál es el ejercicio cardiovascular que más grasa quema? Porque en este gimnasio tenemos una remadora, tenemos una caminadora, tenemos una elíptica y tenemos una escaladora. Entonces, tú siempre me dices que me suba a la escaladora, pero ¿cuál es entonces? Mira, yo siempre lo he dicho que cualquier máquina cardiovascular te va a ayudar a quemar grasa, uh-huh. ¿sí? Obviamente hay unas máquinas que hacen más esfuerzo que otras, ¿sí? Y puedes involucrar más quema de grasa, ¿sí? Uh-huh. A mí me gusta mucho la escalera, la que no te gusta a ti, ¿sí? Porque haces demasiado esfuerzo, claro. Trabajas glúteo, cosa que no te gusta, y mucha pierna. Sí. Y de verdad que tiene un nivel muy bueno de fat burner, que de verdad que si ustedes lo tienen o en su gimnasio, sí, métanle fat burner en la escalera y es muy bueno. Ahora, el correr obviamente también hace que tengas quema de grasa, ¿sí? Uh-huh. Pero cualquier máquina, una bicicleta, una remadora, todo te va a quemar grasa siempre y cuando tengas una buena alimentación. Okay. Exactamente. Vuelve a decirlo de la alimentación, me voy a colgar. Es que eso es lo básico. Oye, a ver, siguiente pregunta. ¿Haces el cardio antes o después de hacer fuerza? O sea, lo que voy es que trato de que cuando llegue a Einar, yo ya hice por lo menos 45 minutos de cardio. A veces lo hago todo en la caminadora, a veces hago intermitencias, que ahorita vamos a hablar de eso. A veces hago 20 minutos en la caminadora, 20 minutos en la escaladora. A veces remo 10 minutos, luego hago caminadora, luego vuelvo a remar. Pero el punto es que cuando el señor llega, yo ya hice 45 minutos de cardio. Y de todos modos, cuando él llega, aparte de que hacemos fuerza, a veces me hace unos circuitos en donde incluye un poco de cardio. Pero la pregunta es, ¿cardio antes o cardio al final? El cardio se tiene que hacer después del entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a tu entrenamiento, se levanta tu frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, cuando tú finalizas tu entrenamiento y te metes a hacer aeróbico, ya tienes levantada la frecuencia cardíaca y es más rápido que llegues a la quema de grasa. Pero yo siempre les digo, perdón, si eres una persona... ¿Por qué no me habías dicho eso? Si eres una persona... Cero duele, no seas payaso. No, sí duele, Marta, aguanta. ¿Por qué no me habías dicho eso? Me vas a tener que dar un desinflamatorio, ¿eh? No, para desinflamar todo esto, Marta. ¡Ay, qué idiota eres! Eres un imbécil. Eso nunca me lo habías dicho y cero duele, ¿eh? Bueno, sí, pero hay gente que me dice, Ignar, ¿sabes qué? Ya al final ya no, yo ya no aguanto. Me da. Ya no ya, me da. A mí ya no me da. Entonces, sí, hazlo antes de tu entrenamiento, tu cardio, ¿sí? A final de cuentas, otra vez, aunque diga Marta, mientras tengas una buena alimentación, lo hagas antes o después de tu entrenamiento, vas a quemar grasa, ¿sí? Okay. Ahora, Marta sí, cuando yo llego, ella ya se podrá decir que hizo 40 minutos o 20, que nos sirve mucho de calentar, ¿sí? Para calentar las articulaciones, entonces ya llego, la entreno, ¿sí? Hacemos de repente circuitos que también metemos cardio o metemos fuerza y al final... Sigue haciendo cardio. Me obliga a volver a hacer cardio. Porque hacemos 2 horas de entrenamiento. Exacto. Oye, ahora, intermitencias. Nunca se sabe ese cuento porque es un enredo de... No, es que ¿sabes qué? Lo que te conviene es hacer cardio con un reloj, ya saben, los que te miden tu ritmo cardíaco y tu frecuencia cardíaca,
en tu zona de quemar grasa, que es básicamente el 70 y el 75% de tu frecuencia cardíaca. Otros te dicen, no, es mejor alta intensidad con intervalos. Entonces yo ya no entendí. No, mira, sí, es que hay muchos entrenamientos que puedes hacer. Sí, a mí me gusta que vayan fijo su ejercicio cardiovascular, ¿sí? O sea, mantente en una zona de quema de grasa, no tienes que ir a 1000 por hora tampoco, de repente sí puedes darte unos sprints, ¿sí? Unas corridas, pero mantente siempre en un solo nivel para que realmente quemes grasa, ¿sí? O sea, eso de corre 15 segundos como si te estuvieran persiguiendo, camina 2. Corre 15 segundos como si te estuvieran persiguiendo, camina 45. No, sí es válido y es bueno, ¿sí? Pero vas a agarrar pues, más condición física, ¿sí? Que quema de grasa. Sí, también quema de grasa. Todo es válido, ¿sí? Pero la verdad que también es muy agotante y tienes que ver qué tipo de entrenamiento hiciste como para poder hacer eso, ¿me entiendes? Es que sí, eso es lo que pasa. Yo no puedo hacer cardio al final mucho más de 15, 20 minutos porque estoy agotada después de que me mete unas arrastradas infernales. Bueno, no queremos hacer que este video dure una hora y media. Lo que sí vamos a hacer es que les vamos a prometer que Inner va a hacer un video para ustedes con todos los ejercicios que pueden hacer en casa sin necesidad de tener un gimnasio y comprando muy poquitas cosas. Y para todos los que dicen, yo necesito ese hombre en mi vida. A ver, ¿cuáles son todas las modalidades? O puedes entrenarlos personalmente como me entrenas a mí. O puedes ponerle una rutina y revisarlos cada cierto tiempo. O puedes mandarle su rutina o cómo funciona. Sí, claro. O sea, tanto como puedes entrenamiento personal, como contigo lo hago a domicilio, como pueden hacer programas de entrenamiento junto con alimentación, ya sea presencial o ya sea que los mando por correo, ¿sí? Y ya, inclusive si tienen alguna duda, pues bueno, ya sea que hablemos o les mando un video realmente cómo se hacen los ejercicios. Claro, ahora que estuve de vacaciones, ¿se acuerdan que me fui unos días? Él me mandaba un video todas las mañanas con este es el entrenamiento que tienes que hacer y él, era él haciendo los ejercicios exactos que tenía que hacer yo con la cantidad de repeticiones. Eso también puedo hacer con ustedes. Exacto. Toda la información de Inar Méndez, sus redes sociales están aquí abajo en la información de este video para que lo puedan contactar. Es Inar Méndez, muchas gracias como siempre por compartir tu conocimiento, share knowledge y suscríbase a nuestro canal porque tenemos contenido increíble siempre y denle click a la campanita para que siempre les reciban la notificación de cuando subimos nuevo contenido y nos vemos el próximo martes en el siguiente de Baile Minuto. Gracias.